Where are you? Estamos en Cultus Lake. And why are you here? Estamos pasando un día en familia. Are you getting in the water? I will later. It's so nice, huh? It's hot. Beautiful. The water is not that cold. Yep. Estamos grabando imágenes para cada uno de ustedes, para que puedan contemplar las maravillas naturales que tenemos aquí en esta provincia de British Columbia, en Canadá. Estamos llevando las imágenes del famoso Cultus Lake, uno de los lagos más visitados en el tiempo de verano. Como ustedes pueden ver, son las aproximadamente las 10 de la mañana y la afluencia de personas va en aumento. Yeah, it's getting full. Y esto se pone a reventar. En el transcurso del día, más y más personas llegan. Es un parque muy lindo donde todas las familias pueden disfrutar con sus hijos, con sus seres queridos y pasársela genial, porque las maravillas naturales que tenemos son lindísimas. Ya el agua del lago ya metimos las patas, como se dice. Ya la probamos y, para serles sinceros, está deliciosa. Así que esperamos que les gusten estas imágenes que estamos llevándoles a ustedes a la comodidad de sus casas, y puedan disfrutar también del maravilloso paisaje, de lo lindo que tiene esto. Hay pescaditos, salmones. Estas tierras aquí en Canadá. Queríamos ver si podríamos grabar algún salmón, pero tan chiquitos. Hay pequeñitos, apenas no sé si se pueden encontrar. Ya no se mira. Se ve borroso el brillo. Oh, esas casas han de valer sus 2-3 millones, ¿right? Sí. Es el precio más o menos que han de rondar por ahí así. Montañas alrededor, mucho árbol de pino. Es lo que solo hay aquí. Pino. Mucho árbol de pino. Aquí solo es bonito summertime. Y en el winter, muy helado. Gets frozen. Pero aún así se disfruta. Yeah. No se puede negar. It's gonna be clear sky today. Así es. Más rato intentaremos ver si podemos rentar una de esas. ¿Cómo se llaman esas lanchitas? ¿Esas azules? ¿Cómo se llaman? Paddle boats. Botes que se pedalean así como bicicleta. Exactamente, intentaremos rentar una de esas y ha de valer sus 25 the hour, 25 sí, la hora. Intentaremos ir más allá y poder llevar más imágenes hermosas de este lindísimo lago. Cultus Lake, aquí en Chilliwack, the city of Chilliwack. City of Chilliwack. British Columbia, Canadá. Llevarle están enseñando la lancha, mira. Mira, the fishes are bigger here. Look. Oh. Mira. Look. Oh my God. Wow. Lástima que no. Ya, están como de unas 5 pulgadas los pescaditos. No se puede grabar, no se alcanzan a ver. No se ve. Y anda, están. Focus. Ahí los pueden contemplar. No se miran. Retirarlo bien. Parecía la aurora boreal. ¿Eh? Parecía la aurora boreal. There, yes, you can see the fishes over here. Ahí los pueden ver. Esos son los famosos salmones. Salmones. No sé de qué tipo, porque hay un montón de especies, de tipos de salmones. Ay, para traer una caña y haber pescado. Sí. Y hacerlo asado con espárragos. Mira el perrito. Oh. Mira al fondo el perrito que ya quiere. Se está bañando. Quiere entrar a bañarse. O algo perdió en el agua. Those people have money. Yeah. Lo bueno es que te ponen líneas para ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? También. Porque para seguridad. Esté pachito, pero de repente para abajo en la gran abismo. El gran abismo, ¿verdad? Intentaremos hacer un acercamiento más detallado de las montañas lindas que están al fondo. Yeah. It's not cold. Está como la de El Salvador. Yeah, right. No siento nada, que creo que aquí es una derecha. Así que esperamos que les gusten estas imágenes que les estamos llevando. No olviden suscribirse y compartir el video con sus demás amistades para que puedan contemplar toda esta belleza que tenemos en esta parte norte del continente americano. Lo lindo de los paisajes, lo lindo de los lagos. Intentaremos llevarles más contenido a ustedes para que puedan conocer un poco más acerca de este lindísimo país que es Canadá. Sabemos que se oye muy poco acerca de este país. La verdad es muy poco. El continente americano prácticamente solo tildan como Estados Unidos, pero yeah, también existe. Ahora por el asunto ese, ahora es que se está conociendo más Canadá, como están agarrando para acá. Toda la gente está, bastante gente está inmigrando de Estados Unidos para acá, para Canadá, pero muchas personas aún piensan que Canadá sigue siendo estado de Estados Unidos, y déjenme decirles que no. Es un país distinto, diferente, cultura diferente, gente más amigable, muy respetuosa, hay de todo un poco, como en cualquier lugar. El segundo más grande del mundo. Y el país más grande, segundo país más grande del mundo, después de Rusia, ¿no? Sí. Después de Rusia, así que... Ahí... ¿Cuánto? Como 36 millones de personas en total, ¿verdad? 26 millones de personas en total en este país. Así que sí, no se les olvide. Okay, Canadá no es estado de Estados Unidos, es un país independiente. Para las personas que aún piensan que Estados Unidos, que Canadá le pertenece a Estados Unidos y es un estado de ellos, no, no es así. Es un país distinto. Mira, la área de allá debe ser para camping. Yep. Y toda la orilla del lago para acampar nos ponen. Mira la abuelita, ¿eh? No, si no viste nadando. Those are huge. Oh. Claro. I want one. Roasted. Ahí están los botes, más casas, más... Mira, ponme lancha. Más lanchas para también. Para tener una de esas, ¿no? Uf. Y al fondo más casas. Yo creo que esos son como hoteles, ¿no? O son casas de personas. Son casas. Son casas. Ahí es privado, ahí no se puede ir a poner. Y allá donde... So, dependiendo de dónde están esos botes, para acá todo esto es el parque. No. Hace poquito estaban un montón de patos, pero ya se volaron para allá. Sí, los canadienses, gansos canadienses, son bien bonitas. Lindísimo. La señora se cruza todo de lado a lado con la muchacha. ¿Really? Sí, llevan de regreso. Sí, venían. muchachas que van nadando allá, la madre con la hija. Ustedes pueden ver, cruzan de lado a lado. La temperatura del agua es bien fresquita, está bien, riquísima para... Es que está al punto, ni helada ni caliente. Sí, y como el tiempo también favorece, está caliente. Ha estado bien caliente, así que ayuda y... Parecemos camarones. Ayuda porque está bien calientito. Se puede relajar un poquito más. Disfrutar del agua. Está a la temperatura perfecta. Así que no se olviden compartir los videos, darle like. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Peace out.